Gracias a las políticas en favor del sector agropecuario, Bolivia logró su soberanía en la producción de maíz, por lo que la demanda del mercado interno está garantizada y además se restringe excedentes para comercializar al exterior. El gerente general de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, Luvisiles, daba a conocer que el gobierno fortaleció la seguridad alimentaria del país con el incentivo al sistema de producción primaria. En esa línea, dijo que en los últimos 10 años el país logró el 100% de la producción del maíz, el 85% en el arroz y cerca del 50% en trigo. En el caso de estos últimos dos granos, señaló que la meta de llegar al 100% para dejar de importar es hasta el 2025. Hace una década, Bolivia no llegaba ni al 10% de la producción de trigo ni al 25% en la obtención de arroz, tomando en cuenta que ambos alimentos son de primera necesidad para abastecer la canasta familiar. De acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, el grano es distribuido principalmente en los sectores avícolas, lecheros y porcinos para mantener la normal venta en los mercados y prevenir el agio y la especulación de los precios. En junio de esta gestión, el ministro de la cartera, Eugenio Rojas, informó que el precio del quintal de maíz bajó de 65 bolivianos a 49 bolivianos en el mercado nacional, por lo que se buscaban mercados de exportación para los excedentes.